Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy, muy contentos el día de hoy porque estoy con un amigo muy especial, Jorge Gómez. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Quiero decirte, Jorge, que es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es una experiencia bastante buena eh, compartir con ustedes pues, mis experiencias mm. y. Y todo lo que he vivido a lo largo de, de mi carrera como profesional y en lo personal también pues es bastante importante jorge se te se te ve muy joven pero sí. pero eres un empresario eres un empresario importante hoy de la ciudad, pero antes de entrar al tema de, de empresarial vamos la gente quiere conocerte un poco más sí claro que sí yo nací en cali eh, por motivos de por motivos ajenos a mi voluntad porque <laughs> Eh, mi papá trabaja, pues en ese entonces trabajaba en Conavi y resulta que él iba viajando por todas las ciudades porque le tocaba por su cargo y en ese entonces le tocó trabajar en Cali y allá fue que, que digamos, nos criamos mi, mi hermana, mi hermano y, y mis papás. Estuvimos con ellos eh, mucho tiempo, hasta los cuatro años viví yo allá en eh, mi infancia. Luego nos vinimos a vivir aquí a Medellín. Eh, ahí comencé en una escuela eh, muy buena por, por, por mi casa uh -huh. en Belén y luego pasé a un colegio salesiano. Buen estudiante eh, o sí, muy buen estudiante. buen estudiante. Pero siempre con el con, con, con la idea de negocio. Siempre sí, tenía sí, sí, sí. desde pequeñito me gustaba sangre, vender cosas. Me gustaba sí, me gustaba estar como muy uh -huh. Pero más que, más que lo buen estudiante me gustaba era ser muy práctico, me gustaba uh -huh. era poner en práctica todo lo que iba aprendiendo. Cuando entré al Pedro Justo Guerrillo, salesiano sea, Pedro Justo Guerrillo, un colegio pues que gracias a Dios es un muy buen colegio, que lo educan uh -huh. a uno en valores. Algo pues muy importante muy y que, importante. La, que la sociedad de pronto no, no mira mucho y se está fijando sí. en otras cosas, sí. eh, tecnología y se está fijando pues en otras cosas. Mucha que falencia no, eh, en esa parte de, de, de principio. Es y valores. verdad. Entonces lo bueno fue que fui educado en, una, en, en un hogar con muchos valores, sí. eh, una familia muy responsable, muy trabajadora. Mi padre, una persona que lleva trabajando 35 años en un banco, en Banco Colombia, y, y pues él eh, es una persona. Junto con mi madre, que siempre han querido mostrarnos a nosotros uh -huh. que la vida es, es difícil, pero se puede con, uh -huh. con siendo honrado, siendo Así respetuoso, es. siendo una buena persona. Luego que salí del Pedro Justo de Río, pues uh -huh. yo dije, no, pues, cuando yo estaba en el colegio, yo vendía, yo vendía los dulces y era prohibido vender en el colegio porque el, 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 el señor de la cafetería quería, siempre. Claro, porque <laughs> le quitábamos la <laughs> clientela. Eh, <laughs> resulta que el. Que el que ahí fue que yo comencé, yo dije, no, yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con, con administración o ventas. O... Entré a la Universidad de Medellín en el año 2004, 2005, y ahí fue que comencé, digamos, eh, con varias ideas de negocio y empecé como, como a explorar en qué, en qué podía yo mm. invertir. Y invertir mi tiempo, porque pues invertir de dónde porque uno como joven de sí. dónde va a tener dinero para para invertir, entonces yo decía bueno, no empecemos a estudiar, empecemos a conocer y, y más adelante comenzamos paso, paso. a ver exacto, comenzamos a ver qué, qué tipo de, de, de negocio puedo montar, porque uh -huh. yo decía yo quiero ser si soy un empleado, yo quiero ser un alto ejecutivo, uh -huh. sí, pero si soy eh, independiente, quiero ser un empresario uh -huh. sí. Y pues yo siempre lo he pensado y yo quiero tener mis tres empresas y dentro uh -huh. de mis tres empresas siempre ha estado algo con mi hobby, que son las motos, eh, con la comida, que, que uh -huh. me, me encanta la comida, un restaurante, uh -huh. y pues otras inversiones en cuanto a en, en transporte o ese uh -huh. tipo de, de cosas, digamos, por el cuento de la globalización y los tratados de libre comercio, pues sí, digamos uh -huh. que el transporte es algo muy, muy interesante y fundamental. Entonces, siempre pensando como en eso. Eh, basado en, 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 en experiencias de mis amigos conozco mucha gente algo muy importante en la vida y es, y es tener un buen capital relacional si uno digamos no conoce las personas si uno no tiene buenos amigos eh, con buenas energías con buenas eh, con una visión de lo que es de lo que es en realidad la vida porque muchas veces la gente de pronto piensa que salir de la universidad es, es ya se va a ganar 5 o 6 millones de pesos y es difícil. Es un camino que hay que empezar a recorrer. Sí, claro. Y cuando uno recorre ese camino, eh, se empieza a dar cuenta de que, de que lo más importante son las personas, de uh -huh. que lo más importante es las relaciones, es las relaciones. Uh -huh. son las relaciones que uno tiene con las personas. Uh -huh. Y si no tienes unas buenas relaciones, si no tienes unas buenas bases, uh -huh. eh, una buena educación, si no tienes una buena familia, si no tienes una buena energía, una buena sinergia con las personas, es muy complicado, es muy difícil porque al fin y al cabo las personas son las que lo, las que lo, lo, lo ayudan a avanzar a uno, uh -huh. las que lo ayudan a, a, a hacer alguien a uno en la vida. Uh -huh. Entonces, digamos que eh, gracias a la educación, gracias a mi familia, a mis hermanos que también son tan, tan trabajadores, eh, justamente mi hermano trabaja en UNE, eh, mi hermana es, es ingeniera y... y pues eh, tienen unos trabajos muy estables, pero por lo mismo, porque se han preocupado por, por, por ellos, porque se han preocupado por seguir adelante. Mm -hmm. Y eso lo empuja mucho a uno, eso lo empuja mucho a uno a, 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 al éxito. Y en realidad, pues, eh, los amigos, la familia, lo que decía, la educación es, es fundamental. Entonces, en base a eso es que uno tiene que construir su, 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 su mundo. Jorge, cuando hablamos al corte, me encantaría que me cuentes cómo empezaste tu primera empresa. Ahora volvemos.